Ministerio del Interior. En el transcurso de la semana tuvimos el rescate de un adolescente y de un niño, los cuales habían sido encerrados por parte de sus progenitores. En un caso, un adolescente de 13 años había sido encerrado por su abuelito luego de haber sido maltratado, lo cual inmediatamente pone en aviso de su padre, siendo recuperado, rescatado inmediatamente por encontrarse en situación de riesgo. Al ingresar al domicilio se pudo constatar de que las seguridades se encontraban con candados, lo cual imposibilitaba al adolescente de salir. De la misma forma, una niña de 4 años de edad fue rescatada del interior de su domicilio bajo las mismas circunstancias, es decir, se encontraba encerrada bajo candado luego de que su madre había salido la noche anterior a un evento particular. La niña fue rescatada inmediatamente y fue entregada a su representante legal, en este caso a su padre. El fin de semana se realizaron los operativos, hubo una intervención en una fiesta clandestina por el sector de Ricaurte, en donde se procedió a la recuperación, al rescate de 40 adolescentes dentro de un domicilio en donde estaba efectuándose una fiesta clandestina con el consumo de bebidas alcohólicas. Los adolescentes fueron rescatados y posterior entregados inmediatamente a sus representantes legales. Se pudo evidenciar que varios de los adolescentes mostraban síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. El fin de semana también se realizó un control de mendicidad, en donde a la altura de la calle Remijo Crespo se procedió al rescate de 2 adolescentes que se encontraban en situación de mendicidad, es decir, realizando malabares en la vía pública y a cambio recibiendo dinero. Los 2 adolescentes fueron rescatados, los padres no sabían este tipo de actividades que estaban realizando sus hijos, se les alertó, se les informó sobre las consecuencias legales que pueden acarrear este tipo de eventos y fueron entregados a sus representantes legales. Se va a dar el trámite respectivo ante las autoridades competentes. De igual forma, al realizar operativos preventivos en el sector del Parque de la Madre, se pudo rescatar a un adolescente de 17 años, el cual fue encontrado en su poder una mínima sustancia de cocaína. De igual forma, se encontraba bajo los efectos de esta sustancia, por lo que fue rescatado inmediatamente y puesto a órdenes de sus representantes legales para el trámite legal respectivo. De igual forma, se procedió a colaborar con comisaría para la clausura de un local, el cual estaba realizando venta de bebidas alcohólicas y permitiendo el consumo al interior de la misma. Ministerio del Interior.